bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Dragones, el resurgir de Mema. Atención, que quiero hacer otro viaje con Garfios y Patán Mocoso, y va a ser importante el viaje, por 50 runas a filo del dragón, intentando conseguir ese huevo de dragón o quizás un paquete misterioso. 50 runas gastadas, estará 6 horas en cada parte de viaje. Estoy ansioso por saber cómo comienza esta historia. Gustav, el que no acepta un no por respuesta, se deja caer por filo del dragón sin previo aviso de nuevo, para reunirse con los caballeros dragón. Todos tienen mucho que hacer salvo Patán Mocoso, ¿y ahora qué? ¿Mantén ocupado a Gustav o entrenamiento? Bueno, ya que ha venido Gustav, vamos a entretenerle. Encomiéndale a Gustav una tarea trivial. ¡Ojito! Que de gratis podemos conseguir runas o un huevo de dragón, y si doy 250 runas me garantizo ese huevo de dragón que envía a Gustav a algún sitio lejano. Voy de gratis, espero otras 6 horas. A ver si hay suerte y se pone interesante este viaje. Patán Mocoso le pide a Gustav que busque a Smithbar. Eso debería mantenerlo ocupado. ¡Toma! Huevo de dragón en la primera hueco de la ruleta. Momentos más tarde, Patán Mocoso oye un estruendo a la distancia. Una estampida de jabalíes persigue a Gustav colina abajo hasta filo del dragón. Los jabalíes pondrán todo patas arriba, menos que Patán Mocoso reaccione rápido. ¿Qué hacemos? ¿Salvamos a Gustav o le proteccionamos el pueblo? Venga, vamos a proteger el filo del dragón con la recompensa gratis de 350 runas o un objeto defensor. Si doy 712 millones de pescado, me aseguraría desviar a los jabalíes y ganar 350 runas. A ver si con la suerte que tengo, después de esas horas, vamos a por las 350 runas. ¡No! Objeto defensor. Patán Mocoso está perdiendo el tiempo. Tiene que encontrar el modo de parar a esos jabalíes. Continuamos este viaje número 16 de Patán Mocoso y Garfios. Patán Mocoso no puede dejar que pase nada malo en filo del dragón. Hará todo lo que pueda para protegerlo, y la única forma es desviar la estampida de jabalíes. Usar el calor o ahuyentarlos a gritos. Usaremos el calor. Levanta un muro de llamas alrededor del filo del dragón. Las recompensas gratuitas son 30 runas o un paquete misterioso. Si damos 10 runas, nos aseguramos encender el fuego con el gel de las pesadillas monstruosas y garantizamos el paquete misterioso. Me gasto 10 runas y en 6 horas saldremos de dudas. Está todo el pescado vendido. Vamos a ver qué nos trae Garfios. Patán Mocoso usa parte del gel de Garfios. Y tenemos que girar la ruleta. Huevo de dragón, paquete misterioso. En este viaje 16, solo objeto defensor. Pasa, 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 pasa. ¡Oh! Objeto defensor, justamente lo peor de la recompensa. El muro de fuego desvía a los jabalíes en otra dirección, lejos de filo de dragón. Gustav se hace responsable de haber molestado a los jabalíes en un principio. Finalizó el viaje 16. Así lo hemos vivido, así te lo hemos contado. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque aquí sigo jugando e investigando los viajes de dragones en el resurgir de Mema. ¡Hasta luego!